Mis amigos, este puente fue construido desde el 2014. Desde entonces hay dos formas para poder llegar a las playas de Barú: vía terrestre y vía marítima. Nosotros nos echamos 2 horas en moto para llegar hasta la isla de Barú y desde el muelle usted se echa 45 minutos en lancha. Este puente es llamado el Puente Barú, el cual cruza el canal del dique. Listo, ya estamos acá en la isla de Barú. Ahora nos vamos a buscar una carpita y unas sillitas. Tenemos que saber negociar o si no eso nos va a salir caro, ¿yo? Este mágico y hermoso lugar hace parte del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo. Barú es muy famosa y conocida por los turistas por sus arenas blancas y rosadas, también por su agua cristalina que le permite ver el fondo y los peces de colores y los jardines submarinos. Barú es uno de los destinos preferidos de los turistas que visitan Cartagena de Indias, ya que es muy bonita, muy conocida por sus paisajes, por su agua turquesa, por sus increíbles playas que enamoran al mundo entero. La mayoría de las playas de Barú son privadas, esta Playa Blanca es la única playa pública. Estamos ready. Esta isla es un destino turístico perfecto para todo tipo de plan, ya sea en familia o con amigos o en pareja. Puedes hacer planes de aventura o descanso, puedes también apreciar la naturaleza o disfrutar de las olas, de la pesca o hacer buceo o hacer snorkel. Para los que les gusta hacer más extremos, bien extremos, acá pueden hacer jet ski y fly surfing, pueden manejarlo alrededor de las playas y apreciar el parque nacional. Este es uno de los parques naturales más impresionantes de Colombia. Este parque ocupa gran parte de la península, es perfecto para disfrutar de la naturaleza y el avistamiento de aves exóticas. Acá se encuentra el Aviario Nacional de Colombia, famoso por su amplia exhibición de aves y áreas verdes. Bueno amigos, les voy a contar la forma más económica para que puedan llegar a esta playa, es en bus. Pues yo me vine en moto y me duré 2 horas para llegar acá. El bus también se echa lo mismo, pero es muy económico, ya que si usted se viene en lancha le saldría bien bien caro. Si se viene con una agencia de viajes le sale muchísimo más caro. Entonces lo más económico es coger en el Mall Plaza, va a coger una buseta que le cuesta 2100, la que va para Pasacaballos, y ahí la deja en toda la entrada de la playa. Después, cuando se queda en la entrada de la playa, va a coger un mototaxi que lo va a llevar por 5000 pesos hasta la playa. En la playa también puede encontrar zona de camping por 20000 y puede también encontrar hamacas a 10000 por si se quieren quedar para poder disfrutar hasta el otro día. Bueno amigos, espero les haya servido el video y si les gustó, por favor suscríbanse al canal, dejen su like y no olviden compartir el video y dejar un comentario. Así que nos vemos hasta la próxima.